Nunca mi mente acarició el ensueño de vivir solo frente a un mar bravío, sino en un campo en flor siempre risueño, viendo correr junto a mis pies un río. Por más que en alegrarme yo me empeño, en presencia del mar vivo sombrío, tan lejos de la dicha con que sueño, como tú estás de mi dolor, Dios mío. Yo sufro ante el verdor de primavera, de la eterna visión de la ribera, de donde ayer por siempre hube partido. En este panorama que diseño, para tormento de mis horas malas, el cielo dice de ilusión y gala, el mar discurre de esperanza y sueño. La libélula errante de mi ensueño abre las transparencias de sus alas, con el beso de miel que me regala a la caricia de su amor risueño. Al extinguirse el último celaje, copio en mi alma el alma del paisaje, azul de ensueño, verde y añoranza, y pienso con oscuro pesimismo que mi ilusión está sobre un abismo y cerca de otro abismo mi esperanza. Es un poema que marca la historia de Cruz María, ¿no? Primer poema en 1911 y ya es Cruz María con ese poema. Dice lo que va a ser de su vida, ¿no? Qué visión la de Cruz María Salmerón Acosta en ese poema y en La lluvia. Esta mañana gris, espesa bruma, que en el cielo, el mar y la montaña huma, me vela mis poéticas visiones, mas se disipa sobre el mar en calma. Igual que en el humo de mis ilusiones, en la honda amargura de mi alma. María, además de que como poeta, lo admiramos como hombre, como ese ser consciente, social. Era muy sensible con su gente, con su pueblo. De hecho, cuando él se va a estudiar a Caracas, él dice que él va a estudiar Derecho porque los pescadores no tenían quien lo defendiera. No termina ese sueño por su enfermedad, no había cura para la lepra, tuvieron que aislarlo. Él se autoaísla acá, pero era un aislamiento parcial. Siempre tenía la familia al lado, los amigos. Y a pesar de tener esa enfermedad bíblica, la lepra,
Nunca renegó de Dios. Siempre tenía la esperanza, con todo el dolor que tenía. Tenía la esperanza de que en algún momento se podría curar. Tenía la esperanza en este pueblo. Tanto así que cuando llegó la sequía, la gente se iba desde Manicuare. Les dijo a la gente: muchachos, no abandonen nunca Manicuare, que el día en que yo me muera les voy a enviar bastante agua, que es esa lluvia prometida, la hora de vida. Tener la certeza y la firmeza de decirle: no se vayan de Manicuare, muchachos, que el día cuando yo muera le voy a mandar agua. O sea, ese es tener un compromiso, un pacto. Yo hablo de pacto. Ahí tuvo que haber un pacto de una fe entre el Dios y él, o el ángel y él. En fin, algo poderoso. Destino implacable me sembró en una cima, me sembró en una roca cerca del mar azul, rodeado de cardos y agresivas espinas que me fueron clavando, como a un Cristo en la cruz. Salobre como el agua que empapó mis pupilas, ancho e ilimitado como el dolor sin fin, ese mar de mi golfo me dio mil fantasías y mi alma de niño cabalgó en un delfín. Su oleaje irisado, resumando armonía, con sus buques fantasmas en las noches de luna, con sus celestes luces en el alba dormida, me enseñó a resignarme de mi gran desventura. Y una tarde bendita, en mi nido de rocas, oí una voz dulcísima que me llamaba: Cruz. Y corrí hacia la playa y contemplé en las olas, rozando las espumas, al divino Jesús. Cristo me dio su gracia y el milagro se hizo. De mis manos heridas por el sagrado mal, surgieron mil sonetos teñidos de martirio y ungidos en un místico olor de santidad. El papá postrado él en su cama. De ahí lo sacaron nada más que bañarlo. Dicen que era como Lázaro. Fue el nombre que dieron la enfermedad, que sí que era Lázaro. Le había pegado. Vivía con las manos de aquí. Ahí le daban su comida. Porque había una gente de cardíaco que venían, estaban, trabajaban con ellos, ahí le daban su comida. Esta es la ballena de ella. ¿Cómo? Aguanta, ¿cómo? ¿Ella no quiere ser mío de ella? No. No pasaba él. Empezaba él a conversar con ella y a hablar. Aunque fuera pendejada, hablaba para que se riera. Yo y otras muchachas más, unas primas mías, y yo no pasaba todo el día con ella. Buen mozo, un poeta. ¿Está documentado? Ajá. ¿Está documentado? Sí. Mira el mar un momento, que estoy grabando.
boca. Ahí, con el rostro ahí y los ojos en el mar. Ahí, ahí, así. Ahí, ahí, mírenme. Lo que era mi poesía fea y triste, la poesía de mi corazón. Tú le pusiste música y le hiciste una bella canción. Tú le infundiste alma, alas le diste y la echaste a volar, ya menos triste que cuando era solamente mía. Y hoy triste aún, pero luciendo gala, va mi poesía hecha canción. Llevando a todas partes en sus alas el alma tuya y mi corazón. Así digo ahora. Miróme ayer una mujer hermosa y su presencia me causó tortura. Vi la herida más honda y dolorosa que he sufrido en mi vida de amargura. No, no era amor lo que ella me tenía. Era tal vez piedad, lástima era, porque mi oculta pena comprendía y ella se compadece de cualquiera. Mientras voy recobrando mi alegría, animado quizás de una quimera, se va tornando mucho menos mía, como si ella ya no me quisiera. Me ha entristecido tanto como aquella mortal tortura que sufrí hallarme ayer tan repulsivo ante la bella que a mi retiro vino a visitarme. Yo sí he formado de mi amor un culto, desde que aquí mi juventud sepulto y la aureola del martirio ciño. Todo ese día estuve arrepintiéndome de la mortal tortura y prometiéndome por siempre sus ojos esconderme, y hoy siento el corazón más dolorido, debilidadamente deseando sufrir de nuevo la mortal tortura de ser visto otra vez por la hermosura que con mirarme ayer me dejó herido y con no mirarme hoy me está matando. No me quites, Señor, mi sufrimiento, si es que habré de perder con mi tormento la conmiseración de su cariño. Novia muy buena, buena moza. Era chiquita, ella no era grandota, chiquita. Ella se llamaba Conchita Dulzual. Ella venía todas las semanas, venía ella a darle vuelta. Ella escapa del colegio para venirse para Manicuare, a ver, toda Cruz María. A pesar de que el tráfico, la cuestión de la afluencia de botes para allá era difícil, ¿no? Pero ya no sé qué señal tenía, si no era señal de humo, o otras señales que tenía con los peones de los Almerones, que cuando veía un bote de los Almerones en el puerto de los Almerón, entonces ella se montaba y se venía a ver a su amado. Muchas veces lo hizo. Y aunque Cruz María era una persona, hijo de gente pudiente, Conchita Brusuar también era una distinguida dama de la sociedad, ¿no? El papá de ella eran parte del comercio de Cumaná. Y ellos no gustaban de Cruz María, no porque estaba enfermo, porque eso en ese tiempo no sabía nada de la enfermedad, sino porque era hijo de un pescador. Yo te la llamo.
hacer la vida del pescador. Aquí no hay, ella puede haber y por allá más puede haber. En ese tiempo de Cruz María, Manicuar era poblado nada más que en este sector de Choro Choro, una partecita de la calle Larga, donde está la iglesia, donde está la plaza, y el sector de Mauricio. Los Chagaragatos, Pueblo Nuevo, eso no existía. Entonces, en el lado del cementerio hay una playa muy bonita, llamada Playa de los Muertos, La Picúa, la Vuelta del Toro. Yo digo que ellos se hicieron una escapada, que no sabían ni los familiares de él ni los familiares de ella. Y ahí se hizo el juramento de amor de Cruz María y Conchita. Y entonces, ¿quién estuvo con él? Bueno, el siempre apoderado, el siempre custodia de él, como lo llamamos nosotros, el segundo padre, Manocatigre, que era el que conducía las embarcaciones de los Salmerones, era Manocatigre, ese viejo vigía que tenía los Salmerones allí, que murió a la edad de ciento y tantos años. Pero ahí estaba Manocatigre, y ese personaje tiene que jugar un papel importante dentro de la vida de Cruz María y de Conchita en este caso. Aunque tiene ya el legado ganado en todo lo que hizo para protección, porque era el que le echaba los cuentos, el que le enseñó a cantar, que enseñó a pescar, nadar, ese Manocatigre que aparece como un personaje que sobresale en la vida de Cruz María Salmerón Acosta y que hay que retomarlo como ejemplo. ¿Quién le enseñó a pescar y usted enseñó a pescar a sus hijos? ¿Me podría echar ese cuento? Bueno, yo nací pescando porque yo era chiquito y papá mío era chiquito, era el que iba a pescar y yo iba con él a levar. Entonces se levaba NASA, se iba a NASA de afuera y yo, como yo me gustaba pescar, y se ponían a llorar porque yo iba. Entonces, yo me iba con él, chiquitico, como 6 años, yo me iba con él a pescar. Yo pesco, duermo en el mar y a mí no me toca ni nadie me toca. Yo dormí en el mar de maravilla, de noche y de día, porque a mí nadie me hace nada. Yo puedo ir y dormirme en cualquier parte, a mí no, ni culebra me pica a mí. Antago en él, pero no me pica. Yo estoy con Dios y Dios me tiene cuidado y yo lo tengo cuidado a él. Un pedazo de mar y otro de cielo y una montaña de un azul profundo forman la vista que en mi eterno duelo contemplo yo desde un rincón del mundo. Todo en mi derredor dice alegría. La aurora tras del monte se levanta. El pájaro en la fronda anuncia el día con la flauta que oculta en su garganta. Quiero cantar a tanta poesía que habla a los ojos y a la mente encanta. Pero la alondra de la musa mía, aún sin querer, solloza cuando canta. Cordera, gozando un silencio íntimo y un placer que no sé de dónde me viene. Principio escribirte en esta deliciosa noche de junio, en que la luna nueva al ocultarse tras el cerro deja una claridad perlada y por ahí se va. Nací del mar en infeliz ribera y esta aflicción que mi alma desespera cuando empiezo a rimar lo que he vivido me hace pensar por el sufrir inquieto que acaso llevo en mi interior secreto el paisaje del suelo en que he nacido. Y es tan así que Conchita muere a los 90 y tantos años y muere soltera, muere bajo el recuerdo de su casa en Caracas, pintada de azul, con muchos poemas escritos en las paredes, bajo su almohada la foto de Cruz María. O sea,
un amor platónico, un amor, no sé, sublime, yo no sé cómo llamarlo, ¿no? Un amor que en pocos amores dan. Entrevista de Gabriel Franco. En el R4. Sí, toma uno. R4, toma uno. Okay. Y grabo. Azul de aquella cumbre tan lejana, hacia la cual mi pensamiento vuela. Bajo la paz azul de la mañana, color que tantas cosas me revela. Azul que del azul del cielo emana, y azul de este gran mar que me consuela. Mientras diviso en él la ilusión vana de la visión del ala de una vela. Azul de los paisajes abrileños, triste azul de mi lírico ensueño, que me calma los íntimos hastíos. Solo mi angustia cuando sufro antojo de besar el azul de aquellos ojos que nunca más contemplarán los míos. Azul de aquella cumbre tan lejana, hacia la cual mi pensamiento vuela. Bajo la paz azul de la mañana, color que tantas cosas me revela. Bajo la paz azul de la mañana, color que tantas cosas me revela. Bajo la paz azul de la mañana, color que tantas cosas me revela. Azul que del azul del cielo emana, ya es usted de mar. Dale, dale. Muchas personas no saben también que vienen aquí y no saben de San Miguel mucho. Porque no le importa o que se mantienen los teléfonos, los muchachos, pero uno le cuenta la historia. Pues. Y el día que lo fueron a renovar la tumba, el hermano de él no quiso que la tocaran. No, estaba completico. Me dice Julio Hernández, estaba completico. Estaba ahí secado, pero estaba completico el cadáver. Entonces el capitán dice, que lo van a agarrar como que de broma, pasante de broma. Estaba completico. Yo lo tengo como un santo, porque yo le pido a él, no tengo algo de pesca que yo le pido a Salmerón. El pueblo lo lloraba. En tan mala muerte que le dio con ese golpe de agua todo el día, hasta que se fue a enterrar en la noche, esperando que calmara el aguacero, y que va, no calmaba. Y uno con esas cholas en las manos por ahí, porque ahí en el cementerio nunca brojo. Y eso le pegaba a uno en las chaves en mi cama. Y están así, Cruz Marín muere el 29 de julio del año 1929, a las 10 de la mañana. Y el sepelio estaba previsto para el día 30. Y las primeras horas de la mañana, calculo, según los estudios que hemos hecho, 7 de la mañana comenzó a caer agua en Manicuare. Agua que cuando se acercaba la hora del entierro impidió que sacaran a Cruz María. Y que el golpe de agua a medida que pasaban las horas era más fuerte. Y que la gente lloraba si enterrarlo o no enterrarlo. Y los arroyos como ríos crecidos que dejaban impedir el paso de los pescadores. Se montaban en pequeñas embarcaciones a remo, atravesaban las... Pasaban los arroyos, pero decían ellos que eran ríos crecidos. Entonces decidieron enterrarlo con agua y todo, con lluvia y todo, con charco, ya digo yo, con charca. Y colocaron encerado y cuestiones, y ahí fue que pudieron medio achicar la fosa y así tiraron el cajón. Y con charca, decía Rafael Antonio, que la lluvia cesó cuando tiraron la última palada de charca al cajón. Cesó la lluvia.
llega Jesús y junto al mar murmura Jairo y dice: Señor, mi hija adorada está expirando. Pon tu mano pura sobre su cuerpo y me será salvada. El maestro a salvar a la hermosura se encamina. En mitad de la jornada una enferma roza su vestidura y de repente se sintió curada. Jesús halla a la niña ya sin vida, mas dice: no está muerta, está dormida. Y al tocar con sus manos a la muerta, la gélida hermosura adolescente entreabriendo los ojos dulcemente, como un simple sueño, se despierta. Cuando se da la transmutación de su alma por la lluvia, ya Cruz María pasa a ser un elemento mágico, divino, pasa a ser como una especie de divinidad, por así decirlo. Y todo lo que hacemos, lo hacemos pensando en el poeta, soñando en que de alguna manera él nos ayude, los pescadores, los niños, todos los que nacen, en sus miradas vemos el sueño del poeta, tratar de hacer cada día un pueblo mejor. Hablar de Cruz María es hablar de la pesca, es hablar de la loza, es hablar de los hombres trabajadores de la salina, es hablar de un pueblo que se negó a morir en la búsqueda de la esperanza y la alegría por la fe puesta en Cruz María. Indudablemente, hay quienes le ponen vela, les piden. Y aquí todo es Salmerón.